es normal que en los grupos de WhatsApp llegue la invitación. Che, ¿qué hacemos el fin de? Sí. ¿Verdad? Por ahí se crea un grupo de asado de fin de semana. Sí. Es habitual organizar el asadito. Uh-huh. Sí. Bueno, en la siguiente historia, ese asado organizado se suspendió. Se suspendió. Y parece que a los muchachos se les fue la mano, porque 5 personas fueron detenidas con lo que iban a utilizar para cocinar el asado. Pero se les fue un poquito la mano. 50 kilos de carne que no pudieron justificar llevaban estas 5 personas en un vehículo que fueron detenidas estas personas por agentes de Lince. En un recorrido casual, en el cual algunos elementos le llamó la atención a los agentes, pararon el vehículo y encontraron esto. ¡Epa! Que estamos viendo. Lindos cortes, ¿eh? La sospecha es que la carne, al no tener documentación, al no tener algún recibo que justifique la compra, sería producto de abigeo. Entre las personas detenidas, uno de ellos tiene orden de captura. Más de 50 kilos fueron incautados en este operativo de los agentes de la patrulla Lince en el barrio Mbaú de la ciudad de Itagua. Al detener el vehículo para la inspección, los agentes encontraron esta gran cantidad de carne en el baúl del vehículo. Los 5 detenidos, entre ellos Francisco Alonso Fretes, de 50 años, quien cuenta con un extenso historial delictivo, dice la crónica, tiene una orden de captura pendiente y antecedentes por robo agravado y lesión corporal. Los sospechosos fueron derivados hasta la comisaría 21 Central, mientras manifestaba que todo el producto les pertenecía. De igual manera, todo quedó incautado porque no tuvieron documentación para respaldar. El suboficial Ulises Jiménez habla de los detenidos y también de la carne. 4 personas aprendidas y 1 detenido, uno que contaba con orden de captura. ¿Por qué causa? Por violencia familiar, ¿sería? Sí. ¿Ellos hurtaron algo, robaron algo? No, durante nuestra patrulla preventiva observamos un vehículo y en el interior del vehículo se encontraban 5 personas. Y gracias al sistema informático de la Policía Nacional, constatamos que uno de ellos contaba con orden de captura. Como así también en el interior del vehículo, la parte de la valijera específicamente, en varios cortes de carne, aparentemente de vacuno. ¿Ellos pudieron justificar? No pudieron justificar. Manifestaron que eran de su propiedad, pero no contaban con ningún documento correspondiente. Sí, en todo momento colaboraron, manifestando siempre que la carne era de su propiedad. ¿Se suspendió el asado? Posiblemente. Se suspendió el asado de los muchachos. Asado. Y con 50 kilos, ¿cuántas personas por ahí comen? 100 personas. Mínimo. 100 personas. Y se calcula más o menos 500 gramos por 500 persona. 500 gramos por persona, sí. Y era una fiesta grande. ¿Para un casamiento? Completito ya. Pero ahora ya saben por qué no se hizo ese asado que se había planificado. Vamos a